Hola, ¿qué tal amigos de TV Libertad? Nos encontramos en esta ocasión en el municipio de Silao de la Victoria, justamente aquí en el evento de conmemoración del Día del Árbol, un evento muy importante por la importancia que tienen estos seres vivos para nuestra propia subsistencia y el cuánto los hemos olvidado, y con ello olvidado nuestra propia necesidad de vivir de ellos, de que nos recubran del calor, de que nos limpien el aire, de que nos ayuden en tantas y tantas maneras que no nos podemos imaginar. Y estamos aquí para platicarle de algo muy interesante que nos encontramos aquí en esta exposición que está aquí al lado del jardín principal de Silao de la Victoria, porque como todos ustedes sabrán, aquí en el estado de Guanajuato y en gran parte de México, uno de los principales árboles y más característicos de México, sin duda, es el mezquite. Las zonas semidesérticas que tenemos por todo el país son muchas y este árbol es uno de los que más abundan. Su madera es muy preciada para hacer carbón, para usarlo de leña, para hacer distintas carnes, debido a que por su lento crecimiento es muy densa la madera y el sabor que impregna a los alimentos que se preparan, ya sea con el carbón o con la leña, pues es muy particular y muy preciado en muchos lugares de la República. Sin embargo, quizá usted haya comido estos pequeños frutos, estas como vainas que da el mezquite, que también les llamamos mezquites justamente, pero nos hemos dado cuenta de que hay un uso que se le está dando por parte de gente nueva, gente que viene con nuevas ideas y que está rescatando las tradiciones ancestrales gastronómicas de estas tierras, lo que solían comer los antiguos, las personas de las antiguas civilizaciones que habitaban en estas regiones, como los chichimecas. Y fue así que nos topamos con este puesto que está aquí, con el buen amigo Salvador Luna, que trae, miren nada más, está llevando el mezquite a nuevas fronteras, nuevas y antiguas fronteras. Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar aquí. Salvador Luna, del proyecto Mezquilate, Vaina Madre, Silao, Guanajuato. Oye, pues platícanos un poco, porque la mayoría de nosotros seguramente habíamos comido esto en alguna temporada que lo veíamos ahí en el cerro, ahí por la casa de los abuelos, de los tíos. Un dulce muy rico, tradicional y autóctono de esta región. Pero tú ya lo estás convirtiendo en café, en infusión, en galletas, en pinole, en pastel y en quién sabe qué otras tantas cosas. Oye, platícanos, ¿qué es lo que está ocurriendo con el mezquite? Pues primero aprovechar un alimento ancestral que está ahí por grandes cantidades tirado en el suelo. Es un alimento que ya muy pocos observamos o que muy pocos volteamos a ver, y resulta que es un superalimento. Por ejemplo, ahorita nos hablas de los azúcares en el mesocarpo, que es la parte exterior de la vaina. Él tiene hasta 60% de azúcares, entre xilosa, sacarosa, fructosa. Son azúcares monosacáridos, es decir, son aptos para diabéticos, para índices glucémicos bajos. Por eso el endulzante de mezquite es mucho mejor que otros endulzantes y saborizantes hechos artificialmente. Este tiene un propio dulzor, que es esa vaina del mezquite. Aparte, lo estás procesando en otra serie de productos. Sí, a partir de la vaina del mezquite hacemos, por ejemplo, endulzante, harina, harina fina, harina integral, hacemos salvado y hacemos pinoles. A partir de esa harina, aquí está la demostración, hacemos galletería. Estas son galletas hechas a base de mezquite o una rosca a base de mezquite con esta harina del mezquite. Y también tenemos un sustituto del café, que lo vemos acá, apto para cafetera. Se puede hacer en olla o en cafetera. Sí, como el café no tiene cafeína, esto no, por eso le llamamos tostado de mezquite. Es antiinflamatorio, antioxidante y es sobre todo una excelente fibra de arrastre soluble e insoluble. Es decir, las personas que lo toman va a permitir que su metabolismo y que arrastre pues sus heces hasta con esas fibras no solubles. Es una excelente fibra soluble y no soluble el mezquite, y las harinas, los pinoles, pues excelente para los niños, para su crecimiento. En nuestra antigüedad nuestros abuelos así lo utilizaban para criar niños, para desarrollar niños fuertes, porque por ejemplo es una super fuente de minerales.
Vale, tiene calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, manganeso. Entonces son ideales para el crecimiento de los huesos y los dientes en los niños. Oye, nos platicabas que también es algo que las antiguas culturas de la región utilizaban hace miles y miles de años. Sí, por eso hablamos más de un rescate que de un invento. Aquí lo que estamos haciendo es rescatando una tradición de los pueblos de Aridoamérica. Recordemos que México, el 60%, 65% del país tiene mezquite, localizado mayormente en Aridoamérica o en Norteamérica, excepto Oaxaca. Oaxaca sí tiene mezquite, pero también es un corredor interesante hacia Aridoamérica, pero no hubo un pueblo en Aridoamérica que no consumiera mezquite. Estamos hablando de chichimecas, diferentes chichimecas, guamares, jonaces, guachichiles, tepehuanos, todos ellos a partir del mezquite. ¿Por qué? Porque el mezquite llega en la peor sequía del año. Cuando no hay nada que comer, cuando no hay ninguna reserva, surge la vaina del mezquite y ellos la aprovechaban para hacer sus harinas. Como quien dice, en esta región y más para las culturas antiguas habrá sido un salvavidas. Sí, aquí también recordemos que es zona tarasca en alguna zona y zona purépecha ya posteriormente Silao zona tarasco. Tarasca, por eso se le conoce aquí en algunas comunidades como sicua. La sicua es la vaina del mezquite que en Tarasco se le llama sixiricua. La sixiricua en Tarasco es el mezquite y ellos también lo consumían. Oye, ¿y esto mezquilate es tu marca? ¿Es lo que tú? Sí, a partir del mezquilate y tenemos como el tratar de rescatar símbolos antiguos, códices. Este, por ejemplo, es el códice Feyerbari Mayer. En el códice Feyerbari Mayer tú ubicas al mezquite como el árbol del norte. Es un árbol sagrado para las culturas del norte. Recordémonos también que el mezquite es una isla de vida. Es una isla de vida tanto para insectos como para otros animales más grandes. Oye, y aparte de las personas diabéticas, de las personas que quieren nutrirse y agarrar potencia, ¿para quién más es recomendable este alimento? ¿Quién más lo pudiera consumir? Sí, gracias. En general, todos. Este es un café, un tostado de mezquite ideal desde los 3 años hasta los 90, 100 años. Todos lo podemos consumir. No genera ansiedad, no genera agrura, no genera insomnio. Es apto para todos, para todas las familias. Y sobre todo para celíacos, por ejemplo, que es libre de gluten. Son harinas libres de gluten para los que no consumen, pero en general es para comerlo toda la familia. Pues ahí lo tiene usted, este es un rescate de una tradición milenaria, de un alimento que seguramente a lo largo de las generaciones salvó cientos y cientos de vidas y llevó a salir de la desnutrición a pues miles y miles de infantes, porque imagínese usted con tan poco alimento en una región semidesértica y encontrarse con este superalimento, pues de verdad ha de haber sido una bendición de los dioses. Sí, para la gente. Acordémonos, ya pocos en este tiempo moderno vemos la naturaleza, vemos lo que nos rodea, pero es muy importante hablar del bosque espinoso. El bosque espinoso Silao es un gran lago espinoso. Silao, Romita, Cuerámaro, hasta todo el estado, hasta Valle de Santiago, son grandes cantidades de mezquite. Entonces nosotros le llamamos bosque comestible o bosque espinoso. Y para estos chichimecas eso era el bosque comestible, no solo el mezquite, sino también el huizache. Oye, pues compártenos por favor, no sé, tus redes sociales, tus números de contacto para que la gente que quiera consumir este alimento, pues se ponga en contacto contigo y pueda adquirirlo. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros somos en Facebook Mezquilate, en WhatsApp 472-140-5393 y aquí está nuestra sede en Silao, Guanajuato. Bueno, pues ahí lo tiene usted para que si le interesó y piensa consumir alguno de estos productos, contacte al buen Salvador y él le va a poder ayudar para adquirir alguna infusión, algún tostado del mezquite, algún pinole, galletas. Bueno, una plétora de productos que están derivando de este superalimento mexicano y que vale la pena siempre rescatar las tradiciones y más máxime cuando se trata de una cosa tan buena para la salud y para el beneficio de la gente en general. Pues este es el reporte que le realizamos el día de hoy desde aquí de Silao de la Victoria en esta celebración del Día del Árbol, donde pues nos encontramos con esta maravilla que es el mezquite procesado a través de la marca Mezquilate para que usted allá en casita le eche un ojo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.